Y tú tenemos nueva reacción, claro que sí, seguimos reaccionando a la segunda semifinal de Eurovisión 2024 en Malmö. Turno de Norway. Norway got all the home. Lo dije mal, seguramente, I'm sorry. Bueno, vamos a reaccionar un tema que a mí me gustó mucho en su momento. Después, como que en la promoción nunca no se hablaba mucho de este tema, pero la verdad que ellos en vivo son impresionantes según lo que vimos, ¿no? Bueno, vamos a verlo urgentemente. Voy a ver, ellos para mí fa son favoritos, al menos favorito mío. Voy a ver si pasa, voy a estar poniendo al final del video si pasaron o no. Y voy a estar modificando un poco la imagen y el audio porque copyright, ¿no? Sepan entender. Vamos urgentemente con Gate Noruega. Público, vamos como acompañe con las palmas. Hace poco estábamos reaccionando a ella en el medio del Grand Prix y ahora estamos reaccionándola en Eurovisión. Escuchen lo que se viene ahora. No, espectacular. Ella tiene un nivel vocal muy impresionante. ¿Cómo puede hacer juegos? Como que tiene las mismas tomas desde la preselección, ¿no? Al menos yo veo un parecido. Y siguieron como la misma temática, ¿no? Así medio. Hasta el guitarrista que revolea la guitarra también. Siguen como la misma temática de los outfits. Oscuro. Dios santo, el nivel vocal de esta mujer. No puedo creerlo. Tengo la piel de gallina, miren esto. ¿Qué nivel? Tiene un nivel vocal impresionante. Creo que es una de las pocas en esta edición que tiene un nivel tan alto. Espero realmente si se merece, porque la verdad que son una banda que tiene mucho nivel. Espero que pase. Lo voy a estar dejando al final del video. Obviamente se pueden suscribir, los leo en los comentarios. Ustedes. ¿Calificarían a Gate como possible winner o no? Bueno, en Argentina hacemos siempre, vemos el final siempre en un club, así que si quieren ver la reacción de varios, porque nos juntamos muchas personas, muchos extranjeros también, así que si quieren ver esa reacción, suscríbanse, me ayuda mucho con eso.
Y nos vemos el sábado. Adiós. Norway.